Hey, buenas. Soy Tesla. Y hoy, Bo, estamos aquí en un juego que, por lo que he visto en el tráiler, se parece mucho al Freddy Not Freddy ese. Permiso, me meto aquí dentro, no sé qué es este lugar. Espero que no hayan bichos raros, ¿eh? Bueno, ya me están viendo, de hecho. ¿Y ese qué era? Oh, un guampudo. Qué bonita linterna con luz roja, me gusta. ¿What the fuck? ¿Qué es este lugar? ¿Guabo? Parece ser que es un lo... ¿Y esa? ¡No, está loco! ¡No, está loco! Pero ¿por qué entramos aquí? ¿Es una escuela? ¿O qué? No, es que hay mucho bicho. ¡Hay mucho bicho! Ese otro, ¿qué? ¿Un robot? ¿Qué basura? Hay sangre ahí, ¿eh? Cuando hay sangre, es muy mala señal. Dice algo de accidente. 9 años. Hace 9 años hubo un accidente y se escaparon del asilo o algo así. Saco fotito aquí. Hay otro ahí. ¿What the fuck? ¿Eso qué? Oh. Pero son como títeres. O marionetas, estilo Freddy. Freddy. Miren eso. ¿What the fuck? Hay un pájaro ahí. Una pelota. Una pelota, bo. Una pelota. Y en ese librito dicen todos los bichos. Te veo. ¿What? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? No, está loco. ¿Qué es este bicho? Es una langosta, es verde. Tiene ala. No, ya me van a atacar estos bichos, bo. ¡Me van a atacar, bo! ¿Y ese aparato de detector? ¿What the fuck? Ese tiene dos caras. ¿What? ¿Qué basura es esto? Y aquí tenemos las instrucciones de cómo vencer a estos basura, el cuadradito. En fin, lo voy a traducir al español porque mi inglés es muy malo. Y ya veremos cómo pasar este coso. Hay que buscar la manera de poder sacar fotos a estos bichos. ¡Te saco foto, bicho! ¡Uy, desapareció! Parece ser que el bicho ese cuadrado desaparece con una foto. Eso es bueno saberlo, ¿eh? ¡Sí! ¡Diablo! ¿Y este verde? ¿Cómo hacemos que se asuste? También sacándole fotos. A ver, vamos a probar. Le voy a sacar una foto, bicho. ¡Vengan aquí, bicho! Le voy a sacar una fotito. ¡Una fotito, bo! Podemos agarrar pelotas. Pero la pro... A ver. No, la foto no le asusta. ¿Y si le tiramos un pelotazo a la cabeza? ¡Pelotazo a la cabeza, bo! No, no le gusta pelotazo a la cabeza a este bicho verde. De acuerdo, de acuerdo. Ya sabemos que el cuadrado no le gusta las fotos. Pero este verde, ¿quién no le gusta? A ver, ¿y si tiramos pelota qué? ¿Otra vez? ¡Hay un bicho! ¡Está el bicho verde ahí! ¡Está el bicho verde! ¿Ok? ¿Qué dice ahí? ¿Pic? ¿Es un fantasma o algo así? ¿Y este otro quién es? ¿Es el Mario, bro? Son muchos bichos y solo tenemos la clave de uno. Recuerden que el objetivo es sacarle una foto. Aunque tenemos una linterna aquí. ¿Acaso esta linterna ahuyentará el bicho verde? A ver, la pelota esa hace que ese bicho venga ahí. Pero es el bicho verde, ¿verdad? ¿Y si le tiramos otra? ¡Nos ataca! Pues nada, vamos a dejarlo ahí. A ver. El cuadrado no viene, hay que tener mucho cuidado. ¡Oh, que camina! ¡Oh, camina! Camina el hijo de pluda. ¡Buena! ¡Buena! ¡Te saco fotito! No, está loco. ¡No, está loco! ¿Y si le alumbramos con la linterna esta? ¡Váyase, bo! ¡Váyase, bicho, bo! A ver, sí, caminando. ¿What the? ¿What the fuck? ¿Foto, foto? ¿Foto, foto? A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no quiero darme vuelta, ¿eh? Pero yo sé que puede estar el cuadrado aquí. ¿Cómo hacemos para sacarle foto? Acabo de leer nuevamente la nota, esta de aquí, y dice que le tenemos que sacar fotos a los dos juntos. Ese bicho que se parece a Mario es el bicho cuadrado. O sea, tiene doble cabeza. Ahí está, ese baja, ese baja. No, pero espera, espera, ¿dónde está el Mario? ¡El Mario está ahí! Foto, foto.
Ya. A ver, what the fuck? ¿Y si se confota este? No. ¡Oh! ¿Cómo basura le quitamos? A ver, vamos a buscar al Mario. Vamos a buscar al Mario. ¿Qué? Ya sé, en cuanto Mario esté aquí, no le vamos a sacar foto. Simplemente lo vamos a mirar hasta que la otra lagartija se mueva. ¿Pelota, plata, vos? ¿Pelota, plata, vos? ¿Pelota, se lo comes? Ahí está, de acuerdo. Busquemos ahora al Mario. Mario, ¿dónde estás, Mario? ¡Ahí estás, hijo de pluda! Cámara. Ahí está. ¿Dónde más está? Aquí está. ¡Foto! Si no te ataca el maldito bicho. Mario, aquí estás. Muy bien. Mario, a ti que venga el otro. Mario. ¿Dónde está Mario? ¿Guagua? Aquí está. ¡Eso! ¡Foto! ¡Y foto! ¡A lo veo! ¡Ole! ¡Le hemos sacado foto a los dos hijos de pruda! ¡Váyase, vos! Y me he pasado de zona. ¡No me jodas, vos! Y ahora no, está loco. ¡Yo me voy, vos! A ver, nos fuimos por un pasillo. Se nos cayó la linterna, rata pluda. ¿Y ese bicho ahora? ¡Guau! Es un bicho nuevo. O sea que ahora son tres, ¿o qué? ¡Oh, me pisó la hija de pluda! ¡Gracias! ¡Ayúdeme, vos! ¡Es buena, vos! ¡Muy bien, vos! ¡Al fin un bicho bueno en la vida, vos! ¡Al fin, vos! Para mi debut. Llegaste temprano para mi debut, dice. Ah, que se va a poner a cantar. Pues nada, tenemos un show. ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos! Bueno, tengo que traducir esto al papañol, porque yo no entiendo. Yo no entiendo esta cosa rara. Bien, ya he leído. Lo malo es que no tenemos linterna. Y ahí está, vos. Ahí está. La mujer bailarina. O la cantante. A ver, según la nota, dice que tenemos que encender la canción. Porque a esta chica bailarina le gusta la canción. Y si no hay canción, se enoja. La canción del Bad Bunny. ¡Ella es calladita! También decía la nota que cuando ella se para aquí, hay que cerrar la cortina. De lo contrario, pues te agarra o algo así. ¡Ah! ¡Cerramos! ¡Ciérrate! ¡No te qué! ¡Te pongo la canción! ¡Mira, vos! ¡La canción de Bad Bunny! ¡Escúchala, vos! ¡Ella calladita! ¿Te gusta? ¡No me ataque! ¡Mira, te abro la puertita! ¡Te abro la puertita para qué! ¡Para que te vaya! ¡No me ataque! ¡No me ataque! ¡Hija de mil peluda! ¡Yo que te trato bien! ¡Y canta feo! ¡Canta feísimo, vos! Música. Ahí está, vos. Baile. Cerramos esto. ¡Chao! Ahí está, ole. Ahora, más música. A ver si logramos escapar de este lugar también. Parece ser que está funcionando, ¿eh? A ver, vamos a abrir esto. Si no se enoja y salta el muro. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¡Guau! ¡Le hemos pasado! ¡Pum! ¡Le hemos pasado! ¡Ole! ¡Ni siquiera sé cómo hice eso! ¡Popo, nada! ¡Sigamos! ¿What? ¡Ah! ¿Te gusta cantar a ti, eh? ¡Te gusta cantar, hija de mi peluda! ¡No, está loco! ¡Yo me voy! ¡Uy! ¡Hice un salto! ¡Has arruinado mi concierto! Dice la chica esa que canta Facebook. ¡No, está loco! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy por aquí! ¡Ahora abre esta puerta! ¡Ah! ¿Qué es ese bicho ahora? ¿Qué era eso? No me jodas que es una araña. Yo tengo miedo a las arañas, ¿eh? Yo tengo mucho miedo a las arañas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, vos? ¿Cómo araña? ¿What the fuck? ¡Voy! ¡Ese bicho es muy cutre! Es como una araña. Una araña de peluche. Dice, es divertido verte dormir. Dolly wants to play. Dolly quiere jugar. You have to play with my darling. Tienes que jugar con mi Dolly. To leave, but now you have to play by Él está rules. Cansado de jugar con mis reglas, ¿algo así? Ahora yo me voy a dormir. Yo no entiendo inglés. Estoy.
¿Tenemos que jugar con ese osito? Sí, yo... Sí, vos, yo juego con tu osito. Déjame que leo otra vez esto. Bueno, traduzco porque mi inglés es muy malo. Y vemos a ver qué tal. A ver, según lo que he leído, el bicho... ¡Ah! Pero espera, que ni siquiera... ¡Pero bicho, ni siquiera hice algo! Tenemos que hacer que esta muñeca llegue a esta cama. Luego de eso, la atamos y el bicho ese va a intentar liberarla. Cuando esté haciendo eso, pues nosotros le sacamos una foto para que se espante. No tenemos que hacer que el oso este toque el borde del laberinto. De lo contrario, baja el bicho. Bien, con la cámara de fotos, cambiamos el laberinto. Ahí está. Y el osito sigue el patrón. Sigue, vos. Ahora, cambiamos este otro. ¡Eso! Sigue, vos. Si el osito no toca el borde, el bicho no viene. Por ende, estamos bien. Casi llega. ¡Vamos! Un poquito más. ¡Ay, espérate! Vamos a cambiar el patrón. ¿Otro más? ¡Eso! ¡Ponte ahí, mozo! ¡Ah! ¡Estás atrapado, hijo de pluda! Y ahora, tenemos que hacer que este llegue a su muñeca. Camina su muñeca. No me ataques, ¿eh? Camina su muñeca. A ver, espérate, que no toque el borde si no me ataca. ¡Ah, no! Esperen. Esperen, si hacemos así. ¡Ah, no! ¡No! ¡Hemos hecho que toque el borde! De acuerdo, este bicho tampoco tiene que tocar el borde. Métase a la camita a dormir, bo. ¡A dormir, osito diabólico! Váyase a dormir, lo siento. Métase. ¡Y estás atrapado, hijo de peluda! Y ahora, hagamos que este llegue al osito. Ah, luego, ¿para qué? ¡Despacito! ¡Ah, no veo! ¡No veo! ¡Para acá! ¡Vamos! ¡No veo, rata peluda! No veo. A ver, tiene que ir derechito. Derechito para acá. Y agarra su muñeca. Agarra tu muñeca. Agárrala. Ahí está, vos. ¡Ah! Pero agarra tu muñeca, porque estaba en peligro, hijo de peluda. La re pelutísima madre que te recontra mil pelutucidió. Ya, este es fácil. Dobla. Agarra tu muñeca, vos. Agárralo. ¡Ah, te saco foto! ¡Hijo de plata, te saco foto! ¡Váyase, bo! ¡Váyase! Y ahora sí, no está loco. Yo me voy. No está loco. Me piro vampiro. A ver si logramos escapar de esta basura. A ver, ahí está el Mario cuadrado. Y el bicho verde. ¿Pero ese es otro o qué? Ese negro que está ahí, ¿es algún tipo de bicho nuevo o cómo? ¿Va? Hijo de peluda, todos esos bichos. ¿Pero qué son? ¿Títeres? ¿O algo así? Uf, se fueron todos. Pues nada, voy a descansar un poquito, ¿va? ¡Hay uno en el baño! ¿What the fuck? ¿Este nuevo? ¿Qué es esto, vos? Me da miedo esa oreja que tiene. Patito. Uno patito. ¡Otro bicho! ¿Cuántos bichos hay? Este bicho, vos, la cara de este bicho es súper rara. ¿Pero es un dinosaurio? ¿Tiene cara de dinosaurio? A ver, vos, según esto, tenemos que hacer que los dos se choquen. Este balde, ahí se esconde, miren. Porque por lo visto, están jugando a las escondidas. A ver, yo he leído, pero no entendí tanto. Cuando venga ese, nos escondemos. O sea, pasamos por este lado. ¡Ahora! ¿Cómo? ¿Ahora? El balde sirve para hacer ruido. Cuando hacemos ruido, el otro viene. De alguna manera, como dije, tenemos que hacer que choquen para sacar una foto o algo así. A ver, nos deslizamos para aquí, vos. Hacemos ruido. Bueno, nos deslizamos aquí. Cuando aquel vaya al máximo, hacemos un ruido. A ver. ¡Ah!
Mojamos aquí y no vamos. Eso, eso, eso. ¡Winter se cayó! ¡Guau! ¿Qué le hemos pasado? ¡Ni siquiera! ¿Por nada? ¿Está bien? ¡La pasamos, bo! ¡La pasamos! Ni siquiera te... No tengo idea de cómo la pasamos. Pero... Lo dicho. ¿No, está loco? Yo me voy. Hasta luego, bo. ¡Hasta luego! ¡Saluda a tu familia! ¿Usalida? ¿Qué? ¿Acaso no vamos? Espérense, ¿qué otro bicho? ¿Qué otro bicho? ¡Oh, este es el jefe! ¡El bicho jefe! ¡No me toques, payaso! ¡Aléjate, bo! ¡Aléjate! ¡No me hagas cosas raras, bo! ¡No, está loco! ¡Yo me voy! ¿Qué dice? ¿Qué le pasa, bo? ¡Está loquísimo ese payaso! ¡Títere! A ver, voy a leer esta nota rápidamente para eso. Pues bueno, tenemos una roca, la cual es esta de aquí. La roca hay que tirarla para distraer al Pocky, o sea, el bicho ese, y luego poder escapar. Tiramos la piedra aquí, bo. Y luego nos vamos para este lado. A ver. No, viene el bicho. Ok, bo, tenemos una peluda roca, la cual hay que tirarla para distraer al bicho y así nosotros correr. Y luego de eso... ¡Ah! ¡Pero vos, payaso! Te tiro la piedra a la cabeza, bo. Te la tiro a la cabeza. Tenemos una peluda piedra, ¿de acuerdo? La piedra esta hay que tirársela al payaso. A la cabeza. A la cabeza. Pero es que este payaso me está agobiando. Este payaso me está agobiando, bo. ¡Este payaso! ¡Este payaso! Vamos a escondernos. I see you. De acuerdo, bo, de acuerdo. Tenemos que llegar al portón que está allí al final. Y tenemos una roca, una piedra, la cual hay que tirarla para distraer a este payaso títere. Yo qué sé, bo, qué es ese bicho. Tiramos la piedra. Vete, ¿cómo tiro la piedra, bo? ¿Cómo tiro la piedra o...? ¿Cómo? ¿Qué? Vamos a esconderla por aquí. El payaso. No me ataque, le saco una foto. El payaso. A ver, si viene por aquí, no vamos. Usa para allá. ¿Te acuerdo? Pues nada, yo me voy, bo. Vámonos, bo. Vámonos, bo. Por aquí no se puede, ¿no? Se escucha ruido, ¿eh? Este ruido significa que el payaso está ahí. Aquí en este payaso. ¡Payaso! ¡El payaso! ¡No, está loco! No entiendo, Nintendo. Yo he visto payasos raros en mi vida, pero como ese nunca jamás. ¡Nunca jamás! A ver, si yo tiro la peluda piedra aquí, el payaso tiene que ir para ahí. Pero ¿cómo hacemos para recuperar nuevamente la piedra? Porque la piedra... Tenemos que agarrarla nuevamente para poder distraer al payaso. A no ser que haya más piedra tirada en el suelo, pero no hay. Entonces, ¿cuál es la cuenta que hay que sacar? O sea, ¿qué hay que hacer? Vámonos por aquí. Ok, ¿what? Aquí no hay nada, bo. ¡Pero payaso! ¡Si tú corres rapidísimo! ¡Metes nitro! ¿Cómo me escapo de ti? ¡Rata peluda! ¡Chupa gusano! ¡El paqui paqui! ¡El paqui paqui! ¡Paqui paqui! ¡Paqui paqui! ¡Pero vos! ¡Este paqui es una basura! ¡Peludo paqui! ¡Esto está difícil! ¡Esto está difícil! ¡Esto está muy difícil! ¡No, está loco! Yo creo que se dan cuenta que estoy mucho rato. Porque empiezo a decir estupidez. Tiramos la piedrita a la derecha. Bueno, a la izquierda. Luego, lo que hacemos será ir a 80 grados bajo cero. ¿Y este payaso? Yo le voy a dar su merecido. Yo le voy a dar su merecido. A ver, payaso Pocky, hijo de mil peluda. Te odio, te desprecio. Como nunca.
¡Soy un payaso Pokémon, Putin! ¡Ábrete puerta, que quiero escapar del payaso! ¡Será la puta! ¡Ah! ¡Y nos vamos! ¡Oh, ole! ¡Y lo hemos dejado atrapado! ¡Justito cerramos la puerta! ¿Es en serio? Pero he estado más de 2 horas intentando pasar esto. ¡Usted lo ve con corte, bo! ¡Dale like! Es que no tengo ni idea de lo que hice. ¡Tome, payaso! ¡Quedó atrapado! ¡Chao, bicho! ¡Chao! ¡No lo quiero ver más! ¡Ustedes son cutre! ¡Son una basura! ¡Por nada! ¡Hemos sido libre, eh! ¡Hemos sido libre! ¡Y hemos derrotado al payaso! La parte del payaso fue, la verdad, que muy, muy patética. Porque, como dije, he estado mucho tiempo. ¡Pero mucho tiempo, bo! Pero, estoy cansadísimo, no me jodas. Imagínate estar 4 horas grabando un juego raro. Chao.